Hola, ¿qué tal, majísima? Soy J. Guacrobatel y bienvenidos a un nuevo debriefing de Metal Gear Solid 5. Hoy hemos jugado pues un ratito más, bueno, de hecho un buen rato más. Estoy empezando a jugar tantas horas que cuando acabo digo, me quedo en plan, ah, esto es el mundo real. Nada, no debería jugar hasta tan tarde, ciertamente. A ver si me pongo a jugar antes para terminar antes. Vale, lo primero, nueva semana, nuevas recompensas, el día 9, 15 monedas, que obviamente ya han acabado, el día 15, el día 10, lootea digitales 16, en fin, nuevas recompensas por cada día, veis ahí más o menos, fijaos, si paso la mano se lee mejor, qué locura. Vale, y simplemente pues algo de PF Points y PFM Ratings, que la verdad es que no he leído bien qué era. Nada, hemos empezado pues en la Mother Base. Y así es como lo dejamos ayer. Póster nuevo, la verdad, no se ve muy bien. ¿Veis? Paso la mano y se ve mejor, ¿eh? Por lo de la luz. Vale, póster nuevo. En la Mother Base, puertas, que varios me estabais diciendo, fíjate en todas las puertas, tal, a ver si, como para que puedas entrar, ¿no? Quiet. Quiet. Por cierto, una de las veces que me he acercado estaba sonando la de Snake Eater. Suenan todo temazos. Cuando estaba Quiet ahí, suenan todo temazos. Más Quiet, más Quiet, más Quiet. Yo dando vueltas por las Mother Base para sacar puntos. Y cuando me iba, me ha ocurrido esta extraña secuencia. Cuando he nada más pedir el helicóptero, de repente todo se ha puesto negro. Y ya, obviamente, digo, ¡oh! Aquí va a pasar algo. Y he puesto a grabar. Y nada, y secuencia. Era como, yo me piro, pero me acompañan, ¿no? Y ten cuidado, tal y que igual, tontería. El caso es que me acompañan todos y Master Miller estaba como mirando a todos lados y tal y cual. No se feiaba, está mirando muy bien para la siguiente foto, seguramente ya no esté, pero pega con la muleta un golpe y realmente estaba Quiet ahí invisible y Master ya se lo olía, por eso estaba husmeando y tal. Y es como que ¡pum! Con el muletazo, Quiet dice, vale, aquí estoy. Dice, ¿y usted qué va? Ella obviamente no contesta. El caso es que la situación parece ser que ella se quiere ir con Snake y obviamente a Miller nada que tenga que ver con Quiet le parece bien. Y a Ocelot pues no le desagrada, no sé si decir que directamente le parece bien o simplemente no le desagrada. Y el caso es que como que le da un arma, ¿no? Y dice, bueno, si quieres ir con él, pues toma un arma. Y dice, apunta a las hélices. Estaba el helicóptero, lo habéis visto, está el helicóptero justo ahí. Y dice, apunta a las hélices. Obviamente las hélices a hostia de rápido. Y mira arriba, aquí justo la foto no sale, pero están las hélices dando vueltas. Y a la que va a disparar, bueno, en uno de los momentos, Miller dice, que estas cosas son caras, que no dispare. Y el otro dice que sí, que no pasa nada, anda, dispara. Entonces ella se pone ya a disparar y dice que tiene. Vale, todo eso ya ha sucedido. Dice que tiene, vamos, una precisión que dice que ve individualmente cada aspa de las hélices. En fin, que lo peta, ¿no? Y que puede ser, a ver, ella puede ver cada una de las aspas, ahí está. En fin, que lo peta ella. Y como que sería una gran ayuda, pero al final, en esta ocasión todavía no se va. Más adelante, obviamente sabemos que va a ser un compañero. Más adelante ya se vendrá con Snake. Y lo que he ido a hacer al principio era un poco de en el free mode para hacer alguna de las side ops. Aquí como veis, cuando usamos las gafas de visión nocturna, siempre todo lo vivo o todo elemento que se mueve, ya sea una puerta por ejemplo, se ve brillante, como si fuera térmico, no solo nocturno. Entonces, Snake debería brillar, Dijors debería brillar, algún que otro pájaro como este debería brillar, ha sido un fallo del juego. Y he hecho varias fotos porque he dicho, che, si es que debería ir brillar y estoy prácticamente convencido de que no es porque haya aumentado el nivel de las gafas de visión nocturna, porque de hecho, si aumento la categoría y pierdo prestaciones, no computa. Nada, he hecho varias fotos porque la verdad es que el efecto así molaba, solo que obviamente estás perdiendo una, como digo, una prestación, la de visión térmica, además de nocturna. Estos arcos
que son por donde entras al combate de Wyatt, brillan de por sí, aquí no están brillando, está clarísimo y confirmadísimo que es un fallo. Luego más adelante los animales, ahí todas las cabras no brillan, estaban simplemente haciendo fotos para que el cuervo no brilla, para que se entendiera que era un fallo. Aquí, este soldado no brilla, pero este sí, o sea, vale. Luego al poco rato ya enseguida ya ha funcionado, ya ha ido bien. Y yo pues simplemente yendo a... Esta parte os sonará mucho por los postes de eléctricos, solo que pues para la vez que yo he llegado todavía no ocurre nada. Y la puerta del fondo, que yo creo que es una puerta que encierra algo muy grande, todavía no se abre. Simplemente yo dando vueltas por ahí, entrando, capturando a todos. Aquí ya lo tenía todo y me he cargado con el C4 pues las comunicaciones, el esto para el helicóptero. Y como digo, ahí al fondo, ahí, debe haber algo grande. If you know what I mean. Ya tú sabes. Yo simplemente dando más vueltas y cargándomelos a todos. Esto creo que ya es la central. Sí, esto ya es la central. En fin, pues bastante grande el terreno. Por cierto, de noche, con tormenta de arena, un pavo me ha visto a 60 metros. He tenido que tirar de fusil y cargármelo porque digo, no me arriesgo a dar un tiro en la cabeza y no acertarle, bla, bla, bla. Entonces fusil, que la bala no pierde potencia en distancia, al menos no en una distancia tan corta, fusil, y lo he matado. Aquí prácticamente ya tenía limpia la central, aquí estaba abriendo pues candaditos y aquí estoy enseñando que la tengo. Ahí está, campamento base de la central de Afganistán o algo así, ¿no? El combate con Quiet es por aquí, he dejado varias jaulas porque el escenario es bastante chulo y me imaginaba que iban a haber animales específicos por estar ahí, que de hecho sí los hay, o al menos me los han dado, y qué casualidad que he dejado ahí las jaulas. Pues eso, tenía, como he dicho, lo de antes, lo de... En fin, antes de llegar a la central, la parte esta de los postes eléctricos es aquí, luego me he ido aquí, y cuando ya lo he tenido todo limpio, me he ido a base para reabastecerme, digamos, de fultons, de silenciador, de munición, para hacer unas cuantas prácticas de tiro que también dan bastante pasta, poco a poco más. Y aquí he estrenado por primera vez el viaje en caja y la verdad es que es instantáneo. Yo me pensaba que habría un tiempo de carga más o menos grande, por eso prefería ir con el Jeep, porque me gusta conducir. Pero no, la verdad es que el viaje en caja es súper rápido y desde entonces lo estoy usando para todo. Visita de rigor a Quiet y a todos sus atributos. Y aquí, ahí es donde está sonando Sneak Eater. Escrito por Norihiko Ivino y cantado por Cynthia Harrell. Aquí pues haciendo una de las side ops. Justo he hecho la foto cuando estaba recargando, qué pena. Side ops, perdón, prácticas de tiro, que sí cuentan como side ops, pero son prácticas de tiro. Nuevo récord en la de Intel. He hecho varios nuevos récords. Nuevo récord en la de apoyo. Nuevo récord en la de I+D. He recortado unos 6 segundos más o menos en la de I+D. Y después de todo eso, pues ya me he ido a hacer la misión número 6. Ahí estábamos aceptando la misión. Oh yeah. Y he tenido, pues yo... Yo diría, obviamente no es un error porque es imposible que lo supiera antes, pero vale, he tenido la mala suerte de coger uno de los archivos. ¿Os acordáis cuando hacían los primeros gameplays que se veían pues unos documentos y sacas el Hydroid y una especie de lasercito, va escaneando todo así, chu, el lasercito desde el Hydroid y a partir de ahí tienes bastante nueva información? Lo que pasa es que a partir de ese punto los tanques que eran el objetivo se han puesto en movimiento, o sea, ahí la verdad es que me han jodido vivo. En el caso de saberlo, no hubiera cogido este... Perdón. En el caso de saberlo, no hubiera cogido el documento. Ahí lo vemos, con lo que decía, del lasercito que va leyéndolo todo. Y pues eso, los objetivos se han empezado a moverse y yo, y me han dicho, Miller me estaba diciendo, oye, tienes que cargarte esto antes de que se
En fin, la palabra no recuerdo cuál era, pero lo que daba a entender, o al menos yo entendía, era que había que cargárselo antes de que llegaran a destino. Y era pues en el iDroid, ves el mapa, joder. Mira, esta es la última foto que he hecho. En el iDroid ves el mapa y los puntos, ¿no?, a los que hay que ir, y era una carretera y ya estaban en marcha. Y digo, joder, pues si yo estoy en la otra punta, hay un montón de enemigos todavía en el mapa, ¿cómo quieres que vaya corriendo? O sea, no me había equipado ningún tipo de nada de misil, que por cierto recomiendan para la misión, pero no lo he equipado. Y digo, ¿cómo voy corriendo en medio de la carretera? Me los cargo. Con un fusil y una tranquilizante y C4 que te puedo colocar siempre que te quedes quieto, ¿cómo me los cargo? Y es que encima con la carretera llena de pavos. Obviamente ha sido un grandísimo error, como digo, haber conseguido ese archivo, ese documento que hace que todos empiecen a moverse. La suerte es que aunque no te equipes los misiles, puedes llegar a... bueno, obviamente puedes llegar a cumplir una misión, o sea, de la manera que sea, pero bueno, además tienes, perdonad, tienes este vehículo que puedes usar y puedes usar la función no sé si llamarlo fusil, porque es que es de un calibre tan grande, sí, bueno, será fusil de gran calibre o algo así, que lo tiene, pues bueno, los misiles justo detrás está el cañón de este fusil, y luego aparte pues la función misiles, ¿no? Y con esto sí que te acercas a los objetivos y sí que te los puedes cargar. Luego, además de cargarte todos los tanques, está un general que tienes que eliminarlo. En el caso de tener Fulton suficientemente desarrollado, me llevaría los tanques directamente. Como no los tengo, pues los destruyo, y al que sí que me llevaría sería al de la derecha, que ese no es un tanque, es el general o algo así que hay que cargarse. Y ya no tengo más fotos. El briefing de hoy es cortito porque no, la verdad es que no he hecho. Sí que he estado un puñado de horas, pero no he hecho especialmente nada. Esta, por cierto, no sé si lo he dicho, sería la misión 8. Lo que voy a hacer, por cierto, en el caos del fragor de la batalla, he fallecido. Es la primera vez que fallezco. Creo que es la primera vez que me matan. Ni Quiet, obviamente, Quiet no me mató, los cráneos no me mataron. Ah, sí, ya recuerdo cuáles son las otras veces que me han matado en partida, quitando la Mother Base, que es lo más mortal del juego. En partida, las otras veces que me mataron fueron, nada más empezar, en el prólogo, cuando vas a cruzar uno de los pasillos y el helicóptero está fuera del hospital con los focos y te ve. Una gilipollez, me mataron ahí 2 veces. Y esta vez que me han matado porque es que estaba yo solo sin ya este tanque, bueno, tanque, este blindado que ya se lo habían cargado, y yo solo rodeándolos a todos, matándolos a todos, menos al general que lo iba a extraer, y pues con el tanque ahí pegándome misilazos, pero yo a cubierto. El caso es que en uno de los momentos he intentado ir a por dos que quedaban a CQC, porque estaban juntos, pensando que ese punto también estaba cubierto del tanque, pero no era el caso. Entonces, mientras hacía CQC, pum, 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 y aturdiendo, pues el tanque me ha matado. Entonces, lo que voy a hacer, voy a mirar dónde podría conseguir, porque me quedan un par de side-ups, creo, por hacer, dónde podría conseguir el especialista en transporte o algo así para poder desarrollar el siguiente nivel de Fulton, y en el caso de que sea posible, antes de cumplir la misión 8, llevarme este vehículo y los otros dos vehículos sin destruirlos. Me imagino que será posible porque vehículos te puedes llevar. Entonces, bueno, como digo, me imagino que será posible. En el caso de que no, pues nada, haré la misión como lo estaba haciendo y simplemente pues destruyendo tanques y capturando al general. Ese ha sido el debriefing de hoy, la verdad es que no mucho más. Como digo, ha sido en lo que más horas he estado, no he hecho prácticamente fotos, que son en el modo libre los dos mapas estos de los postes eléctricos y la central. He estado bastante rato ahí, luego pues unas cuantas prácticas de tiro para sacar TNDs y entrar en la misión 8, y cuando me quedaba el último tanque y unos cuantos soldados, ya os digo, he salido de la posición a cubierto pensando que podía hacer CQC a los 2 soldados que quedaban, porque el general ya estaba aturdido, ya estaba de hecho tranquilizado, no aturdido. Entonces digo, che, voy a por estos 2, que son los que me quedan,
pensando que, como digo, estaba cubierto, no era el caso y me ha matado. En el caso de que sí estuviesen a cubierto, simplemente tenía que haber ido rodeando al tanque para que no me diese ni su ametralladora ni su cañón principal. Hasta el momento no se había movido en ninguna dirección el tanque, por lo que yo pensaba que no se iba a mover. Acercarme a él, colocarle un par de C4 o todos los que me quedasen, que creo que me quedaban 3, y cargarme al tanque y llevarme al general. O sea, hubiera sido una misión cumplida de no ser por qué. Cuando he hecho CQC, pues no estaba cubierto. Pero bueno, no importa, no importa. Como digo, voy a ver si puedo conseguir los fultons que se llevan los vehículos. Gracias, majas y majos, porque estáis ahí viendo los vídeos, me los comentáis. También a los majos que están en los directos, principalmente pues René, Franco, Mozip, que es que estáis todos los días. Yo no sé cómo nos aburrís, pero gracias, obviamente, y por estar ahí, gracias. Y nada, like, comentar, favoritos, suscripción al canal totalmente gratuita, al canal de YouTube. Y además de YouTube, estamos en Twitter, Facebook, Twitch, ash.fm. Y bueno, además de todo esto, Metal Gear Solid Hideo Kojima, grupo en Facebook. A todos los que le gusten, mandan solicitud. Y aceptamos. Ahora mismo estamos sin aceptar spoilers en el grupo Metal Gear Solid Hideo Kojima. Pero bueno, y yo espero veros en próximos vídeos. Majas y majos, y con Dios.